Hola, hola de nuevo amigos de YouTube, yo soy Johan de su canal Amigo Diario Animal y pues bueno, hoy venimos con un nuevo video, más que todo de presentación de mis tortugas porque pues no he tenido tiempo para hablarles de ellas, pero bueno, siempre ha sido mi gerbo, entonces bueno, hoy venimos a hablarles ya de mis tortugas, quiero darles una breve presentación y también una presentación a ellas y también una presentación a mi acuaterrario. Pues bueno, entonces empecemos. Este es mi acuaterrario, así a la lejanía como pueden ver el acuario, que es de 1,20 m de largo por 40 de ancho y 50 de alto. Perdón, al revés, 50 de alto y 40 de ancho. Bueno, este acuario lo mandé a hacer así porque pues he tenido problemas con las tortugas, bueno, antes lo tuve, ya no, de que se estaban mordiendo, entonces pues bueno, he decidido comprar este acuario. Anteriormente no tenía nada de estos filtros, nada de eso, mejor dicho, no era nada comparación de cómo está ahora, y pues ahí les dejo foto de cómo estaba antes. Listo. Bueno, entonces empecemos con el video, voy a dar una breve presentación, entonces empecemos. Bueno, pues entonces aquí empiezo con mi tortuga, la mayor. Es una Dicotea o Trachemys calyrostris. La tengo hace aproximadamente 5 o 6 meses y pues las cambié por otras tortugas que tenía. No, la verdad no les tengo nombre porque pues no le encuentro lógica, pero bueno, no importa, no me merito a los que sí le tienen. Es una tortuga que está conmigo desde que medía los aproximadamente 2 o 3 centímetros y ahora como pueden ver ya está de una talla de unos 13 a 14 centímetros aproximadamente. Bueno, tenía dos de estas, tenían casi el mismo tamaño, pero una de ellas la cambié por lo que les dije anteriormente de que se estaban agrediendo. Esta no sé si se alcance a ver, esperemos que saque la cabeza, pero tiene una pequeña como llaga o cicatriz de las mordidas que le propinaba la otra. Pues bueno, ahí está. La segunda tortuga y la más pequeña es esta. Es esta. Es la más pequeñita. Mide alrededor de 5, no más, 5, 7 u 8 centímetros aproximadamente. También la tengo desde muy pequeñita. Esta me la gané en un sorteo. Y pues bueno, es la más pequeña y por ahora no he tenido problemas con ella. Con mis tortugas tengo algunos peces que me han dicho que son un poco agresivos, como lo son así, la mojarra luminosa, tengo dos gurames, una pareja, tengo como pueden ver alimento vivo y pues bueno. La dieta base de mis tortugas está hecha de rectomín, como lo pueden ver aquí. A propósito, este tarro me lo gané en el grupo Tortugas Colombia, un saludo para ellos. Y pues bueno, es un tarro que como les digo me lo gané en un sorteo y pues hasta ahora me ha durado bastante. Las alimento aproximadamente 2, 3 veces al día y también les doy, no es que les dé, les tengo como pueden ver pescados o peces de alimento vivo o como se llaman científicamente gambusias. Para que ellos coman, pues si las cogen bien, pero la verdad no se los doy así muy regularmente que los vaya a coger y se los vaya a dar, no. Si la tortuga los coge, pues listo, se los come, pero si no, no se los doy, no, nunca al menos lo he hecho, solo cuando de pronto me falta la dieta base que es el rectomín. Bueno, ¿qué otra cosa? Les voy a presentar también pues los filtros que tengo. En este caso tengo dos filtros. Tengo uno, como lo pueden ver ahí, uno de cascada, que a propósito lo cambié por la otra tortuga que les decía que tenía. Y pues esta es mi zona seca. Y acá tengo el filtro más grande y el que me hace todo el trabajo o la mayor parte de él. Aquí, como pueden ver, tengo mi filtro de pantano. Este está en remodelación, todavía no está totalmente. Aquí tengo pocos peces. Tengo, como pueden ver ahí, un corroncho y varias mojarras luminosas también, pero pequeñas. El que está haciendo ya todo el trabajo sucio es el filtro mecánico.
como pueden ver ahí se ve lo negro que está. En este filtro tengo piedras, guata y carbón mineral. La activada la verdad no se lo decido meter. Pues yo también tengo como un mini criadero de alimento vivo. Esta es como una especie de pariera. Aquí tengo por ejemplo a una pez. Ella está en proceso de parir. Y acá meto todos los alevines. No sé si los alcancen a ver. Pues bueno, aquí meto todos los alevines que van haciendo. Pues bueno, creo que eso ha sido todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Recuerden, yo soy Johan de Diario Animal. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video con nuestros cerdos o nuestras tortugas. Chao, chao.